Bienvenidos a un nuevo episodio de Hechos que Conectan, el programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Los saludo desde San Agustín, en el departamento del Huila, y vamos de camino al municipio de Pitalito para conocer al profesor Jorge Liscano, quien gracias al convenio internacional Programación para Niños y Niñas que impulsamos de forma conjunta con el Ministerio de Educación y el British Council, ha logrado enseñarle a sus estudiantes sobre programación básica para responder a algunas problemáticas de su entorno. Este convenio se ha centrado en cultivar la capacidad de aprender sobre cómo funcionan los dispositivos, de qué están hechos y hasta cómo realizan los cálculos. A esto se le conoce como pensamiento computacional, y mientras investigaba un poco sobre este tema, me surgió una duda sobre un concepto. Por eso salimos a la calle a preguntarle a la gente sobre qué es computación desconectada, y vamos a ver todas sus respuestas en nuestra sección Sigue el Hilo. Sí, sería el hecho en que no haya internet en la institución o en cualquier parte del país, igualmente computador. Pues no sé nada de eso. No sé. Computación Bluetooth, algo así, no sé, no cojo el concepto. Computación desconectada son actividades en las cuales se desarrollan estrategias sin el computador, de programación en este caso, para luego llevarlo hacia el computador. Pues yo creo que es como cuando uno desconecta la luz de la casa, tiene la computación o la luz pero está desconectada. Es simplemente nada, veo que todo lo que está desconectado no funciona. No se dirige hacia nada, por lo tanto no tiene ningún sentido. La computación desconectada o pensamiento computacional desconectado consiste en enseñar cómo funcionan los dispositivos electrónicos mediante el uso de materiales didácticos, fichas, cartulinas o actividades en grupo y sin computadores. De esta manera se busca acercar a las personas conceptos complejos como el funcionamiento de una pieza electrónica, la lógica detrás de un algoritmo o entender el cálculo binario, entre otras muchas nociones de comprensión intrincada, sin necesidad de que tengan formación alguna y como preparación previa al uso directo de los dispositivos. También se usan para desarrollar habilidades necesarias para la programación, como por ejemplo la capacidad de determinar si una condición es verdadera o falsa para la resolución de problemas o la ejecución de tareas. Aunque se enfoca principalmente en los niños, se instruye también en secundaria y en algunas universidades, y se cuenta con una buena variedad de métodos de enseñanza disponibles para que los profesores los implementen en sus clases y los padres en sus hogares. Es una gran opción para transmitir conceptos en apariencia complejos con recursos básicos. Profesor Jorge, bienvenido a Hechos que Conectan. ¿Cómo estás? Hola, Luisa. Bien, muy bien. Bienvenida al Colegio Montessori, sede San Francisco. Vamos y te muestro la sede y aprovecho para contarte qué estamos haciendo en pensamiento computacional. Perfecto, profe, vamos. Vamos. Bueno, profe, yo antes de venir estuve indagando un poco sobre el convenio de programación para niños y niñas, y quiero que por favor nos cuente cómo ha sido todo este proceso, y por eso quiero empezar preguntándole cómo llega usted a este convenio y cómo fue todo el proceso de inscripción. Bueno, yo en el 2019 observé en las redes sociales que había abierta una convocatoria para la formación en programación, Coding for Kids, y lo que hicimos fue postularnos, quedamos entre ese primer curso básico, después de que lo aprobamos ascendimos al curso avanzado y ahí es cuando obtuvimos nuestras microbit para poder traerlos a los niños de esta institución. ¿Cuál fue esa iniciativa o ese incentivo que tuvo usted para tomar la decisión y decir, bueno, voy a aprender sobre tecnología? Mira, para nadie es un secreto que en este momento hay una necesidad, no solamente para los docentes, sino para todo el mundo, de estar principalmente conectados con la tecnología, ¿no? Entonces, para mí fue un reto muy, muy chévere y muy bueno para realizar. Profe, ¿y cómo fue también recibir este apoyo institucional, tanto del Consejo Británico como de la Academia de Ciencias y las mismas universidades? Mira, fue genial. Después de terminar los cursos que hicimos de nivel básico y avanzado, nosotros teníamos la posibilidad de asistir a encuentros sincrónicos donde nos explicaban
paso a paso qué era lo que teníamos que hacer para programar. Y en cuanto a la interacción con los mentores, ¿cómo fueron esas primeras sesiones y esos primeros encuentros con ellos? Mira que fue genial el encuentro con ellos, fueron muy amables con nosotros porque arrancamos desde principiantes. A medida que íbamos avanzando en las unidades, ellos iban estando ahí pendientes, nos hacían llamadas telefónicas, nos comunicábamos por el chat. Profe, ¿y cómo fueron esas primeras clases suyas, esas primeras sesiones? ¿Cómo fue todo este proceso para usted? Mira que fue algo muy novedoso, yo soy profesor de ciencias naturales y en mi vida me imaginé que iba a aprender sobre pensamiento computacional. Ahora cuando adquirí esos conocimientos, pues fue algo invaluable. Ellos siempre estuvieron muy pendientes y es algo que debo rescatar. Bueno, profe, y antes de seguir indagando y conociendo más sobre la experiencia suya en este convenio, lo invito para que juntos veamos el blog que nos ha preparado nuestra ministra Carmen Ligia Valderrama Rojas, quien no le pierde el paso al desarrollo del país en materia de tecnología. Despertar el interés de nuestros niños en el pensamiento computacional es muy importante porque conlleva a la disminución de la brecha de talentos en temas relacionados con las tecnologías de la información y les brinda competencias que les permitirán tener una mayor proyección en el campo personal, profesional y laboral. Por eso, en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, conjuntamente con el Ministerio de Educación y con el British Council, hemos creado un convenio de cooperación internacional para trabajar en programación con niños y niñas. Una iniciativa que promueve el desarrollo del pensamiento computacional en estudiantes de primaria y secundaria entre los 8 y 16 años y que fomenta pues esas actividades de desarrollo profesional docente con el fin de introducir una visión de enseñanza que incorpore el uso de herramientas computacionales como el microbit en los ambientes de aprendizaje y de esta forma transferir el conocimiento a los estudiantes. Programación para niños y niñas usa una metodología que se apoya en el desarrollo de habilidades como trabajo en equipo, resolución de problemas y además integra procesos de enseñanza-aprendizaje innovadores y de vanguardia en codificación, de manera que se impulsen y fortalezcan las competencias de tecnologías de la información y las comunicaciones de los docentes, que son quienes multiplican el conocimiento. Este programa se viene desarrollando desde el 2019 y se han beneficiado más de 20.000 docentes y más de 530.000 estudiantes. Para el 2022 se tiene como meta beneficiar a más de 4.250 docentes y a más de 500.000 estudiantes. Es con hechos y en equipo como estamos llegando a más colombianos en las regiones del país para que se apropien de una verdadera cultura digital que amplíe sus oportunidades a través de las herramientas tecnológicas. Soy Génesis Andrea Ortega Salina, estudio en la Institución Educativa Ambientalista Cartagena de Indias y estoy en noveno grado. En el mundo de la ciencia siempre se ha creído de que es solo para hombres, pero gracias a este tipo de programas del gobierno nos podemos acercar más a este tipo de temas y a este tipo de conocimientos tan grandes que nos ofrecen. El programa es de Maloca y el Ministerio Las TIC y se llama Chicas STEAM. Consiste en enseñar a chicas de todo el país entre los 12 y 15 años cosas como matemáticas, ciencias, artes, etc. Duramos como en promedio 12 semanas. Nos enseñaron cosas sobre el medio ambiente, cómo funciona, cómo podemos cuidarlo. También sobre música, matemática, bastante tecnología y programación, que fue uno de mis temas favoritos. Material que nos dieron, teníamos un Blockly, podíamos programar cualquier tipo de robot que quisiéramos construir. Mi parte favorita de la ciencia, además del medio ambiente, es la medicina y pues querría desempeñarme muy bien en mi título como médica. Profe, ¿usted podría explicarnos qué es el pensamiento computacional? Mira, Luisa, básicamente el pensamiento computacional es un proceso mental que utiliza el análisis y la lógica para identificar y resolver problemas. Profe, y en cuanto a las clases, ¿los estudiantes las reciben dentro de su misma jornada escolar o de pronto tienen espacios extracurriculares para que los estudiantes puedan recibir todas estas asesorías? De hecho, mira que el pensamiento computacional está inmerso en nuestra malla curricular, es decir, que nuestros planes de aula están ya inmersos
estos ejercicios de programación. Es decir, no tenemos que salir del aula para aprender otras cosas. Y profe, ¿cómo hacen ustedes los docentes para atraer la atención y la motivación de los estudiantes, teniendo en cuenta que para muchos podrían ser no muy necesarias estas clases o de pronto no generar mayor interés? Nosotros utilizamos el pensamiento computacional para que los estudiantes resuelvan problemas del entorno, así que el estudiante tiene la responsabilidad y el compromiso por mejorar su medio ambiente. El hecho de ellos haber nacido en esta época pues los hace nativos digitales, así que cualquier reto que nosotros le presentemos para que resuelvan problemas del entorno, pues para ellos es fascinante. ¿Cuáles son esas temáticas que precisamente atraen más o tienen mayor motivación para los estudiantes? Mira, cuando nosotros le damos un computador al estudiante, para él eso ya es innovador. Ahora, cuando le entregamos a él una tarjeta microbit en la que él puede programar y además cambiar ciertos problemas del entorno, para él es muy motivante ese asunto. Y en cuanto a la retroalimentación que pueden tener ustedes tanto con otros docentes como con los mismos padres de familia. Mira que la institución nos ha abierto espacios a nosotros para capacitar a otros docentes. De hecho, en este momento tenemos varias sedes de primaria que ya cuentan con sus tarjetas de microbit y los profesores ya están repartiendo o transfiriendo esos aprendizajes que ya han tenido. Bueno, yo me doy cuenta que sin duda alguna el aprendizaje está para que todos estén en línea con este tema, así como nosotros aquí en Hechos que Conectan queremos que todos ustedes aprendan. Por eso hoy en nuestra base de datos les vamos a explicar qué son los sistemas integrados. Cada vez que tomamos una foto con una cámara digital o cuando le decimos a la lavadora que haga un ciclo de lavado de ropa de lana, estamos haciendo uso de los sistemas integrados. Un sistema integrado o embebido es un sistema de cómputo diseñado para servir con un propósito específico, algunas veces dentro de un sistema más complejo. Son sistemas o dispositivos que se concentran en el máximo desempeño de una tarea particular. Están presentes desde las calculadoras hasta los sistemas que guían a los misiles y están compuestos por interfaces de usuario, unidades de cómputo, dispositivos incorporados y circuitos integrados compuestos por puertas lógicas. De acuerdo con su nivel de complejidad, se clasifican en sistemas integrados de pequeña escala, como los hornos microondas, de mediana escala, como los routers proveedores de Internet, y los de gran escala, que son más sofisticados, como por ejemplo los sistemas de control aéreo. Veamos un ejemplo de uno de mediana escala, un cajero automático. En este caso contamos con una interfaz de usuario compuesta por una pantalla, el lector de tarjetas, la impresora, un teclado y un dispensador que requiere la introducción de la tarjeta y la digitación de la información solicitada para la ejecución de la tarea de entregarnos el dinero. Esta tarea es ejecutada por un sistema interno al cajero, una combinación de hardware y software que constan en una placa madre, una bandeja que contiene los billetes, un circuito que controla la comunicación entre la placa madre y la red del banco, y un módem que ejecuta la comunicación a Internet. Cada vez que se ingresan datos de entrada, la información recibida sale de la placa madre, pasa por el circuito de entrada y salida, sale por el módem a un punto central del banco que revisa y aprueba cada paso hasta llegar al último, que es la entrega del dinero en efectivo. Como este ejemplo, existen miles más que se basan en sistemas integrados, en donde obtenemos resultados cuando introducimos datos que ordenan al sistema ejecutar acciones específicas, ya sea para calentar la comida, lavar la ropa o tomar un vuelo. ¿Te imaginaste alguna vez que un semáforo fuera un sistema integrado? El río Sinú es nuestro afluente más importante para los monterianos y cordobeses. Cabe resaltar de que el río Sinú ha sido el inicio de nuestra cultura en la parte económica. Resulta que la gente empieza a llegar a comprarte minutos, pero después la gente también te empieza a preguntar por comida. La gente también te empieza a preguntar qué me tomo, qué me refresco, o quisiera tomar de pronto una limonada. Cuando nos reinventamos, nos dimos cuenta que la tecnología, los celulares, empezaron a cumplir un papel fundamental en nuestras vidas. Es cuando los emprendimientos empezaron a ser virtuales. Y de ahí empezó todo ese proceso para que empezaran a verse nuestros productos por las redes sociales. Bueno, yo me enteré del programa del Ministerio de las TIC, del programa dominio.com, que es un programa donde tú puedes diseñar tu página web totalmente gratis. Yo me entero por medio de la página del Ministerio, lleno toda mi documentación, todo lo Cámara de Comercio, RUT, los productos que vendes, e inmediatamente pasamos a la clasificación, que es muy sencilla, lo pueden hacer cualquier emprendedor del país, lo puede hacer, es totalmente gratis.
Emprendedores, yo los invito a todos que por favor se acojan a este programa para el diseño de su página web. Ventajas, los que tenemos restaurantes que tenemos que pagar una comisión del 20 a 25% en las plataformas digitales, ya no lo tendremos que hacer. ¿Por qué? Porque vamos a tener nuestra propia página web. Así dejé de vender minutos y ahora tenemos a Café Express, uno de los lugares más apetecidos aquí en la ciudad de Montería. Y próximamente en otro lugar. Hoy en Cali se viene desarrollando un congreso organizado por Asoa Bancaria en el que todos nos hemos unido para hablar de la transformación digital, la tecnología, la innovación y pues particularmente en este caso en el sector financiero. Nuestra política es apoyar las regiones para que desarrollen tecnología e innovación. Y una de esas herramientas que tenemos es apoyarlos para que se conviertan en ciudades inteligentes, en territorios inteligentes, que significan ciudades realmente planeadas. Con mucho orgullo, como primer y único departamento que entra dentro de esta selección, fueron 23 los que nos inscribimos. Los otros cuatro municipios, Armenia, Corozal, Tunja y Barranquilla Bermeja, fueron los elegidos, cada uno con proyectos de ciudad inteligente, que es una concepción integral de las ciudades, no solamente desde lo tecnológico, lo económico, lo social, la sostenibilidad. Hoy nos llenamos de orgullo que nuestra casa, nuestro medio de comunicación, sea el escenario propicio para que la ministra hable sobre la importancia de ese programa bandera que tienen desde el ministerio En Ti Confío. Niños, jóvenes y adultos en Colombia y en las diversas regiones que se ven beneficiados con este maravilloso programa. Tecnopark es un programa del SENA totalmente gratuito y lo que busca es desarrollar prototipos de base tecnológica. Con la ministra tuvimos la oportunidad de mostrarle sobre todo la parte TIC, toda la parte de desarrollo de videojuegos, de animación 2D, 3D. Trabajamos por ustedes y para ustedes. Luego, no solamente que reciban ustedes de primera mano la información, sino que la puedan duplicar a todos los que al final hacen parte de este ecosistema. Hola, jóvenes. Hola. Les presento a Luisa. Ella quiere conocer un poco más sobre el desarrollo computacional que estamos trabajando acá. Bueno, yo estoy muy feliz de poder estar aquí en el colegio de ustedes para que, por favor, me puedan explicar y enseñar un poco de todo lo que ustedes están haciendo con el tema de la tecnología. ¿Me van a ayudar? Sí. Bueno, profe, yo ya veo varias cosas que me llaman mucho la atención aquí, pero quiero que empecemos hablando de qué es Microbit, cómo funciona y cómo se ha integrado en este salón de clases. Mira, Luisa, la Microbit es un dispositivo de programación que nos permite a nosotros programar y hacer secuencias para poder controlar unas variables que tenemos pensadas controlar. Y en cuanto a MakeCode, ¿qué es la diferencia del resto de programas de lenguajes de programación? Mira, este lenguaje de programación está diseñado para que estudiantes de estas edades aprendan a programar. Por eso lo hace un poco diferente, porque es más inclusivo con ellos. Bueno, profe, y yo quiero saber cuáles son, digamos que esos proyectos que han logrado desarrollar aquí en el salón de clases. ¿Quién se anima a contarme qué es lo que han podido hacer? En el proyecto Café Lab utilizamos la herramienta de la Microbit para medir las variables de la temperatura. Profe, ya Lucía tocaba un punto muy importante y es sobre Café Lab. ¿Qué es y cómo han podido ustedes establecer en este salón de clases esta relación con la tecnología? Mira, Luisa, Café Lab es un proyecto de investigación que busca disminuir la contaminación ambiental generada por los subproductos del café. Hemos incluido el pensamiento computacional para hacer secuencias y poder controlar algunas variables que nos pueden ocasionar algunos problemas. Bueno, llegó el momento que yo estaba esperando, profe, y es que quiero saber cómo se pone en funcionamiento la Microbit. ¿Quién de ustedes se anima a enseñarme? En el sistema computacional lo que tenemos, estamos divididos en dos partes, ¿listo? En esta parte de acá nos va a mostrar lo que es la humedad en números. Uh-huh. Y aquí tenemos un método de advertencia, por así decirlo, que nos va a prender el bombillo cuando la humedad exceda el 50%. Cuando se supere el 50%, ¿qué va a suceder entonces con la alarma? Cuando supera el 50% de la humedad, lo que va a hacer es que nos va a mandar una señal y nos va a hacer que el bombillo rojo prenda. Si podemos notar, al sacarlo y al limpiarlo,
se nos va a pagar correcto. ¡Oh! Profe, tengo que admitir que me voy supremamente feliz de haber aprendido sobre el funcionamiento de la Microbit. Y para finalizar, quiero que hablemos de esos beneficios que ustedes como docentes consideran que han podido traer aquí a sus salones de clase e impartirlo con los estudiantes. Mira, Luisa, principalmente hemos podido impactar a los estudiantes en el desarrollo de competencias, desarrollo de la creatividad y desarrollo de la imaginación. Así que para nosotros es muy reconfortante como docentes empezar a desarrollar un aprendizaje activo en ellos. Julián, y para ti, ¿cuáles han sido esos beneficios que ha traído que los profesores traigan este tipo de temáticas a los salones de clase y ustedes puedan aprender más de tecnología? Uno de los beneficios que nos ha dejado Microbit es para ayudarnos a solucionar problemas que tenemos en el medio ambiente por medio de la programación. Luisa, yo quiero invitar a todos los docentes del país para que se motiven y empiecen a aplicar el pensamiento computacional en el aula. Es demostrado que a partir de ellos los estudiantes pueden desarrollar muchas competencias. Así que pues espero que todos lo hagan. Profe, nuevamente muchísimas gracias a usted y a todos los estudiantes que nos permitieron el ingreso a este colegio para conocer esta bonita experiencia. Y como es costumbre, Carolina nos trae algunas recomendaciones a tener en cuenta sobre los cursos virtuales Llegamos con TIC que se encuentran disponibles en la página web del Ministerio. Esto está interesante, a ver este de qué es. Esto no lo había visto. El Ministerio de las TIC ofrece cursos gratuitos en formación del mundo digital, desde cualquier hora y lugar. Te puedes certificar en un solo día, muy fácil y rápido. Aquí les dejo 5 que me llamaron mucho la atención. ¿Saben? Muchas veces me gustaría ayudarle a mi papá o mi suegra a resolver tareas básicas de internet. En este curso podrán aprender cómo buscar una dirección, cómo pedir un domicilio, tareas básicas que ellos no saben. Si no eres profesor, pero te interesa, aprenderás a promover la enseñanza digital. Y si ya lo eres, esto te servirá como herramienta para mejorar tus clases. Un curso que te conecta con el mundo digital. Recoger la voz de tu comunidad y mantenerla informada es una de las ventajas de los medios descentralizados. Con este curso aprenderás a hacerlo de forma muy responsable. Tras la pandemia, el trabajo a distancia se ha normalizado. Aprenderás a usar las TIC para administrar el tiempo, mejorar tu rendimiento y lograr encontrar el trabajo que siempre has deseado. Para no tener que ir a hacer filas hartas o ir a pedir un turno o que después de una llamada media hora me digan no, señorita, tiene que hacer un trámite por internet, en este curso conocerás los canales de las entidades públicas que facilitan los trámites, solicitudes y servicios. Y bueno, pues aquí veo que hay varios cursos más, por ejemplo, para aprender ciberperiodismo o para aprender a navegar de forma segura. Entra a este link y verás más opciones de cursos disponibles. Actualmente las herramientas tecnológicas es de vital importancia para todas las marcas. ¿Por qué? Porque nos están dando la facilidad de comunicarnos de una forma inmediata por estos medios digitales. Entonces eso genera ciertas actividades o ciertas oportunidades para que empresas independientes y creativos surjan a partir de estas necesidades que tienen las empresas. Audiovisual es un emprendimiento que nace a partir de una idea que se nos genera en uno de los seminarios que estaba haciendo acá Mintic y la alcaldía. Actualmente ya venimos especializándonos más como en contenidos como lo son videoclips corporativos, videoclips musicales y algunos planes de manejo y comunicación para empresas y marcas como tal en redes sociales. Estos procesos educativos nos han beneficiado mucho en Bala Audiovisual porque hemos fortalecido conocimientos de mercado digital, de gestión y manejo de redes sociales, de creación de contenido. Y entonces todos estos procesos nos han ayudado mucho para prestar un mejor servicio a nuestros clientes, para encontrar nuevos segmentos de clientes y apuntarle con nuestros servicios y para mejorar la experiencia que tiene cada usuario cuando se relaciona con nosotros. Bueno, entonces los invito a que estén muy pendientes de las redes sociales, la página web del Mintic, para que se postulen a todos estos cursos, semilleros y convocatorias que están sacando para beneficiar pequeños, medianos y grandes empresarios.
Hemos visto cómo con la solución de problemáticas que afectan su entorno gracias a convenios internacionales como programación para niños y niñas, los estudiantes logran desarrollar las competencias digitales del siglo XXI y los docentes pueden crear proyectos de innovación tecnológica para sus comunidades. Si ustedes quieren conocer más información sobre nuestros programas, contactarse con nosotros o sencillamente saludarnos, pueden hacerlo a través de nuestro hashtag Hechos que Conectan. Nosotros los leemos todos los días. También recuerden que pueden vernos a través de nuestro micrositio o si quieren ver más programas y notas, pueden hacerlo a través del canal de YouTube del Ministerio. Esto fue Hechos que Conectan. Nos vemos a la próxima.